Hablamos con Pablo Piquera, director ejecutivo del Networking, que hoy estamos aquí por primera vez nosotros informando también de que hay reuniones desde las 6 de la mañana, porque realmente aquí somos personas trabajadoras, personas que queremos conocer, abrir espacio, y ellos lo consiguen con estas reuniones. En todo el mundo hay estos espacios globales. Vamos a dar comienzo por presentar a algunos de los miembros, ¿no? Pablo, ¿qué te parece si haces tú la presentación? Bueno, pues yo soy Pablo Piquera, soy el director ejecutivo de BNI para la provincia de Málaga. Pepe López es el responsable de este grupo, es el director consultor, el que apoya y hace la consultoría diaria a todos estos empresarios. Y Toñi es la presidenta de este grupo y es la persona que se encarga de liderar las reuniones todas las semanas, ¿vale? Y trabajar con todo su equipo de miembros de este grupo. Bueno, yo quisiera, para informar a todos nuestros telespectadores, ¿cómo fueron estos comienzos? ¿Cómo se empezó todo este proyecto? Y desde todos los puntos que se está haciendo a la misma vez, no sé si al mismo tiempo en todos sitios o son diferentes. Bueno, BNI arranca, es una compañía, es una multinacional estadounidense con una metodología muy concreta. Ellos arrancaron hace 32 años ya. Actualmente está en 73 países, lo que nos permite hacer negocio de manera internacional muy fácilmente. Y son unos 200.000 empresarios los que trabajan semanalmente con esta herramienta. En España ya son unos 6.000 empresarios en todas las provincias que os podáis imaginar. Y en Málaga arrancamos hace unos 3 años, algo más de unos 3 años, y en este periodo ya somos una comunidad empresarial de unos 450 empresarios y empresarias que se reúnen todas las semanas. Todas las semanas trabajando en 17 grupos diferentes que hay en toda la provincia. También viene lo que vemos de muchos sectores, ¿no? Que o se repite, por ejemplo, pueden ser, vamos a definir con el director, ¿de qué oficios, qué profesiones? Muy buenos días. Bueno, en BNI hay una ocupación, una profesión representada en cada uno de los grupos, con lo cual hay una exclusividad dentro de ese grupo para desarrollar esa profesión y para hacer networking con los compañeros y generar negocios. Es una de las características que distingue de cualquier otro tipo de networking. Vamos a hablar también con Toñi, porque ya, bueno, tú lideras, ¿no? Un poco ha sido la presentación y me gustaría saber un poquito cuál es el objetivo, ¿no? Y vuestra filosofía. Sí, sobre todo se basa en tener una organización, porque todos en realidad hacemos nuestro marketing por referencias, porque todos tenemos una persona de contacto cuando necesitamos a alguien, pues un fontanero y tal, pero nosotros lo llevamos un paso más allá, con una organización y una estructura que es lo que nos permite realmente que esos negocios lleguen a éxito, ¿vale? Ese es el secreto. Las personas que, bueno, que por primera vez, ¿no?, escuchen, ¿no?, de lo que hacéis, ¿no?, y quieran participar o pertenecer también a vosotros, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo se ponen en contacto con vuestra empresa? Bueno, lo primero es identificar, porque como bien ha dicho Pepe, solo se permite una persona por categoría, es decir, si hay un arquitecto no puede haber otro dentro de un grupo para que no haya competencia. Entonces, identificar si mi profesión está libre en el grupo, la mejor manera es entrando en la página www.bnimalaga.com, ¿de acuerdo? Y ahí saldrá una parte de contratación, os podrías contactar directamente a nosotros, a nuestra oficina, o puedes explorar en los grupos qué actividades hay y qué empresas hay representadas, y si tu sector está libre en ese grupo, pues podrías presentar tu candidatura. El grupo siempre hace una entrevista a la persona, porque al final, si le van a pasar sus referencias, tienen que estar seguros de que es una persona, un gran profesional, y tras superar esa entrevista, pues podría pasar a formar parte del grupo. Curiosidades que se presenta, por ejemplo, hoy. ¿Podemos hablar ya de hoy concretamente e introducir lo que va a ser hoy todo este espacio? Bueno, hoy es un día especial. El grupo ha estado trabajando en diseñar qué empresarios iban a conformar cada uno de los sillones, de los sitios donde, de las profesiones que se bloquean en el grupo, y ya tienen ese equipo consolidado y ahora lo están presentando en sociedad. Ahora, hoy tenemos muchos invitados de diferentes empresas de aquí de Estepona, y lo que va a suceder va a ser una reunión con nuestra agenda habitual. Tiene unos 20 puntos y en esta parte también se verá cómo se pasan las oportunidades de negocio, cómo se presentan cada uno de los empresarios y cuánto negocio se genera en solo una semana. Estupendo. Bueno, ya vemos todo el mundo con tarjeta en mano, ¿no? Eso es muy importante, ¿no?
Sí, es muy importante darse a conocer en el grupo qué negocios estás buscando y qué referencias estás buscando. Es decir, si tú necesitas, por ejemplo, de la constructora, pues una parcela, o por ejemplo, en mi caso, que soy de inmobiliaria, si necesito un chalet de alto standing para vender en Marbella, pues aquí lo solicitamos y son nuestros compañeros los que nos hacen de comerciales y que nos buscan esas oportunidades de negocio. Es muy interesante lo que hacéis y espero bueno, asistir a alguna que otra más reuniones, ¿eh? Ya sabéis, ya tenéis uno más que en la prensa, ¿eh? Así que creo que es la primera, ¿no? Encantada. Bueno, hay una característica que es importante remarcar y es que en todo el trabajo que estamos haciendo y las referencias que se pasan, para nosotros lo importante es que están totalmente prohibidas las comisiones. Es decir, todo se basa en un concepto de ayuda mutua. Es decir, yo te ayudo a ti, la manera que tú tienes de devolvérmelo es ayudarme a mí o ayudar a otro de los compañeros. ¿Vale? Bien que hayas puntualizado eso, Pablo, para que luego no haya malos entendidos. Bueno, pues estupendo, enhorabuena y vamos a estar pendientes de todo lo que acontece hoy. Gracias. Bueno, y una de las empresarias y también que pertenece también a BNI es Alejandra, que ella, bueno, pues es una empresaria muy conocida también en la Costa del Sol por su centro clínico también, su centro de la cámara hiperbárica y que a nosotros nos encanta, así que estamos aquí en Estepona, muy cerquita. Y ella que pertenece, pues hace ya años, ¿no, Alejandra? Buenos días. Sí, buenos días. Sí, pues llevo ya desde julio del 2015, voy a hacer un año y medio que llevo aquí en el BNI. ¿Y pero qué te ha aportado pertenecer al BNI? Bueno, lo que me aporta más es visibilidad, credibilidad y luego rentabilidad, que es lo importante, ¿no? Le empiezas a conocer gente, vas a networking, porque tienes acceso a ir a todos los BNIs que existe a nivel nacional y mundial. O sea, yo puedo ir a cualquier reunión que... Sí, yo llamo, voy como invitada y, bueno, conoces más empresarios. Y me han abierto muchas puertas, ¿no? En Málaga, en Marbella, en Algeciras, o sea que estoy muy contenta. Este tiempo habrás conocido cantidad de gente de diferentes sectores. Sí, la verdad que sí, conozco muchos empresarios y lo importante también es que cómo pueden ellos ayudarte y cómo puedes tú ayudar a ellos, ¿no? Este es Giver's Game, dar para recibir. Dar para recibir y me comentaba, me puntualizaba Pablo, que además sin comisiones, que esto no era un tema de bueno, no, yo tal, de... No. Y eso es lo curioso, ¿no? Porque aquí todo el mundo... Trabajamos con comisiones, sin ¿no? comisiones, y no. Me llama la atención. Y es verdad porque yo llevo un año y medio y no, si tú tienes un precio, es ese precio y ya está. Y es más, entre los miembros lo que hacemos es darnos un precio especial, un descuento más bien, ¿no? Bueno, si yo contrato aquí al electricista que es del grupo Miguel, pues Miguel viene a casa y siempre tiene esa diferencia de a lo mejor hacerte un descuento, incluso por ser compañera de BNI. Igual que yo, ¿no? En las sesiones de cámara hiperbárica no le cobro lo mismo, porque claro, pertenecen a, somos de la asociación, de miembros de BNI, tienen un precio, pues un igual descuento. Le regalan una sesión por pertenecer. Sí, la primera como siempre, sí, para que vengan, lo prueben y así que bueno, muy contenta. Gracias por venir porque de verdad que es un para nosotros es un momento especial porque es un relanzamiento del grupo. A ti por invitarnos, Alejandra, te has sido tan amable y que estamos aquí súper integrados en este grupo, que son personas pues de lo más normal y que sí, muy abiertas a conocer. Jóvenes y luego empresarios también que tienen mucha trayectoria. Uh-huh. Gracias a ti. Hablamos con don Antonio Pérez del grupo Prinsa, que me comentaban que era también importante tenerlo aquí en BNI. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, somos un grupo, la constructora del grupo. Llevamos más de 10 años en Marbella y todas las costas del Sol haciendo todo tipo de obras, pero principalmente estamos especializados en villas de lujo y actualmente tenemos varias villas en ejecución. Y nada, llevamos desde el lanzamiento aquí en el grupo también, bueno, llevamos 3 meses en el grupo de BNI y estamos contentos, estamos haciendo muchas relaciones, mucho networking y es bastante interesante el grupo este y nada, estamos haciendo amigos y contentos de estar aquí con todos los invitados que han venido y nada, a hacer negocio
y a firmar mucho trabajo. Sí. Bueno, gracias, Antonio. Nada. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Agustín Aparicio y efectivamente no solamente hacemos casas ecológicas, sino realmente utilizamos sistemas de nueva generación y evidentemente tenemos materiales que, aparte de ecológicos, son sostenibles. Las casas, evidentemente, energéticamente hablando, son más sostenibles y, a su vez, todos los materiales que utilizamos son materiales ignífugos, térmicos, acústicos, es decir, tienen una resistencia superior a los códigos técnicos que existen en Europa actualmente. Es decir, vamos un paso por delante en el tema de la construcción. Quizá es uno de los sectores que menos ha evolucionado y obviamente por ese motivo es un poco también más complicado empezar a introducir nuevas tecnologías. A nosotros nos avalan 10 años de experiencia en el sector y unas 7.500 casas hechas alrededor de todo el mundo. Posiblemente en España es donde menos se ha edificado con el sistema debido fundamentalmente a la crisis que hemos tenido. Entonces pues ha habido una paralización total en las obras en España y eso ha hecho que en España no sea tan conocido. Pero ahora estamos introduciéndolo y tenemos diferentes obras alrededor de toda la península ibérica también y espero que pronto sean bastante conocidas por nuestros consumidores y cliente final. ¿Dónde tiene su empresa? ¿Dónde está? Nuestra empresa está con la sede social, la tenemos en Marbella y oficinas tenemos en diferentes sitios, aquí en Estepona, también tenemos en Madrid y en las Islas Canarias y luego en países como Italia, Australia, Nueva Zelanda, donde ya estamos más introducidos, Asia, China, México, en fin, países donde ya hemos construido habitualmente y tenemos delegaciones. Entonces nuestra página web es grupocrupe.com, cualquiera que se meta a la página web puede ver en todos los países que hemos construido y los diferentes tipos de casas que construimos. Muchísimas gracias. A ustedes, buenos días, muchas gracias.